desde las polvorientas, áridas ruinas de Micenas, hasta los monolitos envueltos en niebla de meteora. International Video Network les da la bienvenida a esta excursión en visitas por video por Grecia, territorio de los dioses. Sobre el Partenón, bañado por la luz de luna, los espíritus de Atenea, Zeus, Apolo y Afrodita aún danzan en la noche ateniense, combinando su glorioso pasado con el ajetreo de la ciudad que tienen a sus pies. Islas bañadas en sol, con casas estucadas en blanco, viñedos que cuelgan de colinas áridas, rizados árboles de oliva que buscan el sol, las ruinas de culturas antiguas, todo atrae al caminante aventurero. Hoy en día, los caminantes abundan y el turismo se ha convertido en el pilar de la economía griega, dada la cantidad de viajeros que llegan de todo el mundo. El turismo representa una ganancia anual de más de 400 millones de dólares. En realidad, Grecia alberga más de 8 millones de visitantes por año, cantidad equivalente al total de población de Grecia y que en los meses de verano parece hacer rebasar las fronteras de esta pequeña nación. Los lineamientos de Grecia fueron concebidos en tiempos antiguos, época en la cual los padres de la civilización moderna, Sócrates, Platón y Aristóteles, contemplaban la política de la democracia, delineando la ética y los principios de derechos humanos que continúan siendo un desafío para la humanidad. Grecia fue entonces, y lo sigue siendo, una pequeña nación, limitada en tres de sus puntos cardinales por agua y tachonada de islas. El clima se caracteriza por poseer inviernos frescos y moderados, y largos veranos bajo un sol con frecuencia sofocante. Las islas del oeste de Grecia continental están rodeadas por el mar Jónico. Las islas del este y del sur yacen en el conocido mar Egeo. La gran masa terrestre adyacente al continente es la península del Peloponeso, limitada en todos sus lados por agua, excepción hecha del reducido istmo de Corinto, que la conecta con el continente. Aunque cada isla y el mar tienen su propia identidad, se considera que toda Grecia es mediterránea. Aunque se la considere parte de Europa y sea miembro de la Comunidad Económica Europea, Grecia está ubicada en el extremo este de Europa, casi directamente al norte de Egipto. Al norte está rodeada por Albania, Yugoslavia y Bulgaria. Y la distancia que la separa de Italia al oeste y Turquía al este puede sortearse con un viaje en ferry. Para el visitante, Grecia parece compartir muchos de los rasgos de sus vecinos, atrapada en algún lugar de la mezcla de culturas común a los países que bordean el Mediterráneo. Para muchos, Atenas es el corazón de Grecia. Y mientras la belleza de la campiña y la magia de las islas inspira un temor poco común entre los visitantes, es Atenas, noche y día, la que le imprime ritmo a esta gran nación. Atenas está considerada como la ciudad más cosmopolita de Grecia y es verdaderamente una de las más animadas de toda Europa. Me siento orgulloso de vivir en Atenas. Esta ciudad tiene todo, todo lo que puedan imaginar, cualquier cosa. Me gusta mucho Atenas. En Atenas se puede vivir de la forma que se quiera. Se puede llevar una vida emocionante o tranquila. Tiene todo. Atenas es muy hermosa. Es la mejor ciudad de Europa. Es muy hermosa. Y le da la bienvenida a los visitantes con gran entusiasmo. Y su gente es excepcional. Diría, la mejor gente de Europa. Atenas es una de las ciudades más hermosas del mundo. Es apasionante y a la vez tranquila. Y uno de sus atractivos son sus ruinas, museos, su arquitectura, que es tan hermosa. Y la gente es muy hospitalaria.
Una actitud despreocupada prevalece en Atenas, incluso con las asfixiantes dificultades de la vida ciudadana. La gente trabaja duro y juega mucho, en general descansando por varias horas en uno de los numerosos cafés al aire libre. En realidad, Kolonaki y el Placa están llenas de vida durante la mayor parte del día. Kolonaki, un poblado cercano al pie de la colina Lycabettus, es bien conocida como sitio de esparcimiento para las clases ascendentes, inclinadas a la ropa y cocina continentales. Podemos encontrar aquí a jóvenes de espíritu casi todas las tardes de verano, disfrutando de una conversación entre amigos y sorbiendo el destacado café griego. El café es uno de los hábitos de los griegos. En lugar de llenarte el estómago con gaseosas y esas cosas, tiene el buen café griego. Es como un express. En el café uno se sienta y bromea con los amigos. Revela su carácter mientras toma café. Es una forma de conocer distinta gente. El café griego es relajante, es un placer. Tomamos dos o tres a lo largo de la charla, en la conversación. Es muy agradable. El Placa, ubicado cerca de la zona norte de la Acrópolis, es un colorido laberinto de edificios del siglo XIX que han sido restaurados. Las angostas calles nos brindan la posibilidad de una caminata que aúna a los negocios, los cafés al aire libre y las tabernas y las discos. El Placa es uno de los mejores lugares de toda Grecia para confundirse con los nativos y los visitantes extranjeros. Toda visita a Atenas debería incluir una parada delante del edificio del Parlamento sobre la Plaza de la Constitución. La ceremonia del cambio de guardia sucede con puntualidad. Las caras serias y adustas de los jóvenes guardias ofrecen un extraño contraste con sus coloridos uniformes y suecos, mientras pasan delante de la tumba de mármol del soldado desconocido. La mayoría de los días, los turistas dominan la plaza, pero esta reducida área, rodeada por el Parlamento y el famoso Hotel Gran Britán, resulta de gran importancia para los griegos como centro de la democracia de este país. Muchos nacionales han muerto aquí en defensa de sus creencias políticas. Los jardines nacionales también constituyen una parada frecuente para los visitantes y los atenienses que buscan un oasis verde. Ubicado cerca de la Plaza de la Constitución, los jardines se han convertido en punto de encuentro para el animado intercambio de filosofía política. Para la siesta de un gato, para un romance, o para una pensativa caminata entre la fresca sombra de los árboles. Lejos de la tranquilidad de los jardines, gran parte de Atenas es un laberinto de tránsito. Calles de un solo sentido, humos de escapes y bocinas. Dado que más de 900.000 autos y autobuses tratan de llegar desde un punto A a un punto B en una ciudad diseñada por los antiguos, se la considera una de las ciudades europeas más complicadas para conducir. Manejar por Atenas es muy, muy, pero muy difícil. Hay mucho tránsito. Prefiero manejar una motocicleta que un automóvil. El tránsito es un problema serio. Si uno tiene un auto, tiene un gran problema. Un drama. La línea del horizonte en Atenas es un mosaico de altos y sombríos edificios de oficinas y departamentos. Aunque desde cualquier mirador pueden observarse las bellas ruinas de la Acrópolis erguiéndose majestuosamente hacia el cielo. La Acrópolis, un conjunto de ruinas rocosas de la antigüedad griega, situada en la cumbre de una colina de piedra caliza, es tal vez el monumento antiguo más famoso del mundo. La palabra Acrópolis se traduce como la parte más alta de la ciudad. Generalmente, una Acrópolis es una posición defensiva. La Acrópolis floreció 1000 años antes de Cristo, aunque su historia se remonta mucho más atrás. Con el paso del tiempo,
La Acrópolis fue usada fundamentalmente como fortaleza militar y como santuario sagrado de la diosa virgen Atena. Pero la santidad del Partenón, Erecteion y otros templos similares raramente fue preservada por los invasores extranjeros. Los invasores persas trataron de quemar la Acrópolis cerca del 480 a.C. En el siglo V después de Cristo, el Partenón fue convertido en iglesia cristiana y unos 1000 años después fue transformado en una mezquita durante la invasión turca. Los turcos convirtieron el Erecteion en la casa de un harem, pero el daño más serio infligido al Partenón vino en 1687 después de Cristo, cuando la armada invasora veneta descargó un ataque de artillería sobre el Partenón durante una impresionante batalla contra los turcos. No hay otro edificio que ejemplifique mejor la gloria de la Edad de Oro de Grecia. Sin embargo, el Partenón está en problemas. Las impactantes columnas dóricas y las esculturas decorativas sufren los embates de la polución ambiental y la lluvia ácida. Los andamios han estado en este sitio por años, dado que los arqueólogos y los historiadores tratan de preservar lo que queda. Además del regio Partenón, otras ruinas de la Acrópolis tienen importancia histórica. Todo el frente oeste de la cumbre está adornado por uno de los grandes ejemplos aún subsistentes de la arquitectura clásica: la propilea, la entrada a la Acrópolis. Fue encargada por Pericles en el año 438 a.C. Toda la estructura de mármol pentélico blanco fue completada en menos de 5 años. Hacia la derecha de la propilea se encuentra el pequeño templo de Nike. Y actualmente, sus 8 columnas jónicas se encuentran en buen estado. El Erecteion es sin duda el ejemplo más impactante de la arquitectura jónica existente en el mundo en esta época. La gran restauración del Erecteion fue completada a fines de los 80. Durante ese lapso, las 5 cariátides restantes, o columnas esculpidas con forma de mujer, del pórtico sur, fueron reemplazadas por réplicas hechas en cemento. 5 de los 6 originales ahora se encuentran albergadas en celdas de atmósfera controladas dentro del Museo de la Acrópolis, mientras que la 6ta permanece en el Museo Británico en Londres. La Acrópolis ha sido por largo tiempo el corazón de la actividad ateniense, incluyendo espectáculos culturales de música y teatro. El Teatro de Dionisos, construido en el siglo VI a.C., se encuentra en ruinas a lo largo de la pendiente sur de la Acrópolis. Sin embargo, el Odeón de Herodes Atticus, ubicado exactamente unos cientos de metros hacia el oeste del Teatro de Dionisos, se encuentra en buenas condiciones. Todavía se lo utiliza como centro vital de conciertos y audiciones de teatro griego antiguo. El Odeón alberga más de 5.000 personas en bancos de piedra que rodean el anfiteatro natural. Ubicada a lo largo de la costa sudeste de Grecia continental, Atenas ha sido por mucho tiempo el centro naviero de Grecia. El puerto de Atenas está ubicado en Pireo, a unos 12 kilómetros de Atenas central. Los cruceros y los ferries hacen recorridos de rutina hacia las islas, mientras que los barcos transportistas de todo el mundo embarcan desde y llegan hasta el puerto a toda hora del día. ¿Y a ti? Esta mujer nos dice que le agrada el aire fresco, disfruta del verde del campo y sobre todo le gusta ser una mujer independiente y trabajar aquí en su granja. Junto con el turismo y la navegación, la economía de Grecia todavía se apoya firmemente en la agricultura.
Las arboledas de olivos, vastas o reducidas, salpican el terreno montañoso de toda Grecia, con frecuencia compartiendo las colinas con viñedos, tabaco, frutas y granos. Cerca del 20% del pueblo griego trabaja en algún tipo de actividad agrícola, aunque las dificultades para trabajar la tierra y enfrentar el temperamental clima han llevado a que muchos griegos se vuelquen a la ciudad. Casi la mitad de los 10 millones de pobladores griegos viven ahora en dos de las ciudades más grandes, Atenas y Tesalónica. Aunque la disponibilidad de trabajos y el atractivo internacional de Atenas han seducido a muchos griegos, Tesalónica, la segunda ciudad griega, tiene mucho que ofrecer en cuanto a estilo y estándar de vida y cultura. Ubicada en el Golfo de Termaicos, en el rincón norte de Grecia, es el hogar de cerca de 1 millón de personas. La ciudad no está tan congestionada como Atenas, aunque da empleo a muchas personas en las áreas de navegación e industria. Su historia se remonta a solo 2.300 años, lo que hace de Tesalónica una ciudad relativamente joven, de acuerdo a los estándares griegos. Sin embargo, su historia es muy rica. Tal vez lo más destacable sea el reino de Alejandro el Grande, quien desde cerca de Pella gobernó una civilización expansiva durante el siglo IV a.C. En solo 10 años, Alejandro extendió la influencia griega desde Egipto hasta el pie del monte Himalaya. Las ruinas de las fortalezas helénicas que una vez rodearon las laderas de las colinas son ahora parte del paisaje urbano, enclavadas entre edificios de departamentos y parques. Y la famosa Torre Blanca, una característica local construida durante la ocupación turca, puede ser vista desde casi todos los puntos del puerto. Mientras Atenas y las islas atienden visitantes desde todo el mundo, Tesalónica es verdaderamente una ciudad de clases trabajadoras, cuyos turistas provienen mayormente desde las vecinas Yugoslavia y Bulgaria. La hotelería es excelente, y es una ciudad divertida y accesible, donde es fácil asimilarse al estilo de vida griego, en los paseos de compras o en el mercado central, uno de los más cuidados de Europa. Tesalónica ha sido por mucho tiempo el centro de la cristiandad en Grecia. Su tradición cristiana se debe en gran medida a las visitas de San Pablo. Durante muchos años, luego del siglo VII, Tesalónica fue conocida como la segunda ciudad del Imperio Bizantino, importante tanto por ser un centro comercial como espiritual. Las ruinas de las iglesias bizantinas abundan en toda la ciudad. La influencia bizantina puede palparse por toda Grecia, con más notoriedad en las iglesias y monasterios. El antiguo monasterio de Kesariani yace oculto entre los umbrosos árboles del monte Himetus, cerca de Atenas. Es un ejemplo bien conservado de la arquitectura bizantina, donde resulta fácil advertir de qué manera los monjes vivían y profesaban su religión en la era bizantina. Las celdas de los monjes están casi intactas, en los bordes del bello patio. Las primeras secciones de la iglesia fueron construidas sobre el santuario de Afrodita durante el siglo XI. El santuario también tiene frescos perfectamente conservados que se alinean en las paredes y en el domo. Muchos de ellos datan de los siglos XVI y XVII. Muchos de los monasterios de la era bizantina estaban ubicados en zonas lejanas. Tal vez el monasterio mejor conservado es Óssios Loukas.
Si bien una de las dos iglesias es ahora un pequeño museo abierto al público, el monasterio funciona con hombres de la tradición ortodoxa griega. También permanece relativamente oculto de la obliteración de los tiempos modernos y se encuentra a varios kilómetros de la carretera principal, donde los avatares de la época se alejan surcando los techos de tejas rojas. Sabiduría, modestia, disciplina, fe. Es la búsqueda de la virtud lo que trae a hombres y mujeres de espíritu a Meteora. Tal vez el más grande de todos los ejemplos vivientes de la religión bizantina y ortodoxa griega. Meteora está formada por una bella serie desigual de protuberancias rocosas que conforman más de 1000 de ellas, cuya altura alcanza los casi 600 metros. Comúnmente envueltas por la bruma, el conjunto de monolitos se eleva majestuosamente desde la llanura de Tesalí hasta Kalambaka, en Grecia norcentral. Los monjes han buscado el ermitazgo en las cuevas de Meteora desde los primeros días de la cristiandad, pero se transformó en un centro monástico en el siglo XIV. En ese momento, el primer monasterio fue construido sobre una roca conocida como Platilitos por un monje llamado Atanasios. Él llamó Meteora a la roca, lo que significa suspendida en el aire, porque el monasterio, una vez terminado, parecía estar suspendido entre el cielo y la tierra. En los años siguientes, se construyeron muchos más monasterios en la escondida foresta de piedra, los cuales se hicieron conocidos como Meteora. Eran fácilmente defendibles. Se llegaba a ellos solo cruzando angostos puentes o mediante canastas cuidadosamente elevadas desde arriba con una polea manual. La decadencia de Meteora como centro monástico comenzó en el siglo XVII. Aunque las ruinas de más de 20 monasterios diferentes todavía pueden hallarse en la actualidad, solo 6 de las estructuras bizantinas están en buenas condiciones y 2 funcionan todavía como monasterios. Debido en parte a su lejanía, Meteora ha sobrevivido al desarrollo. Los peregrinos de todo el mundo la visitan. Algunos buscando la verdad, otros por simple curiosidad, pero todos con respeto hacia la integridad de Meteora. Los secretos de los monjes que allí vivieron pueden ser descubiertos en el espíritu y la soledad de este santuario místico. Las semillas de la cristiandad también pueden verse en la península del Peloponeso, especialmente entre las ruinas del antiguo Corinto. Corinto estaba entre los lugares elegidos por San Pablo, desde los cuales hacer oración. Pero la verdadera historia del Peloponeso comienza con la civilización misma. Las ruinas que salpican la península se remontan a miles de años. Culturas enteras vivieron y murieron aquí, mucho antes de que Cristo naciera. Y sus historias encuentran su mejor narración en el antiguo Corinto, Epidoros, Olimpia y Micenas. Como gran parte de Grecia, la península de Peloponeso está formada por un terreno árido y montañoso. Pero esta península también es un área agrícola de significación. Los granjeros obtienen cultivos extensivos de clima seco, desde papas a alcauciles.
La península también está cubierta de viñedos. La cosecha anual se basa de un modo preponderante en el trabajo humano, que obtiene gran cantidad de suculentas uvas destinadas a convertirse en vino griego. Aunque el vino griego no ha alcanzado todavía la estatura de los franceses o los californianos, se ha convertido en un importante rubro de exportación hacia otros miembros de la Comunidad Económica Europea. La zona este de la península es conocida por sus primaveras moderadas y su aire limpio, en especial en la zona que rodea Epidoros. El pináculo de este lugar de ensueño es el antiguo teatro de Epidoros, construido en el siglo IV a.C. Es el teatro más grande y mejor conservado de todos los teatros antiguos de Grecia. Construido en piedra dentro de los contornos naturales de la colina, el teatro alberga 14.000 espectadores. Pero el aspecto más distintivo del teatro es su excelente acústica. Incluso desde su punto más alto, la fila 55, se puede oír con claridad cada palabra de los actores situados en el centro del escenario. En Atenas, uno no conoce a nadie. Pero aquí, en Naflión, todos nos conocemos. Es como una gran familia. Es maravilloso. Es hermoso vivir aquí. La pintoresca ciudad veraniega de Nauplión está ubicada a unos 28 kilómetros hacia el sudoeste de Epidoros, sobre la costa del Egeo. Las increíbles paredes de piedra de la torre de la fortaleza Palamides sobre la ciudad brinda una gran ventaja militar y una bellísima vista. Junto con Palamidi y la antigua fortaleza veneciana de Bourtzi, Nauplión es conocida fundamentalmente como una comunidad de retiro para los griegos de mejor posición económica. También se la conoce entre los atenienses como una comunidad para vacaciones breves. Dada su proximidad con Atenas y su hotelería lujosa pero accesible, muchos griegos visitan Nauplión todos los veranos. Nauplión tiene un mercado vivaz. La ciudad, habitada por 10.000 griegos, alterna con la exótica arquitectura veneciana. Cerca de 100 kilómetros hacia el oeste de Nauplión, en la vasta arboleda de los Sacros Altos, se encuentra la antigua ubicación.